logramos fue reunirnos con varios actores de la comunidad, productores, amas de casa, personas que tienen tiendas de comida. Nos reunimos dos o tres veces para hablar un poquito de la problemática de la basura en lo que es el Dulce Nombre y San Pedro de los Molinas. Ellos expresaban sus preocupaciones, por ejemplo, de que ellos hay demasiado uso excesivo de botellas plásticas y que eso les ha venido a afectar primero porque se ensucia el río, que de ellos sacan agua la mayor parte del tiempo. También varios productores de la zona y gente que cría vacas para sacar leche contaron experiencias de que ya han tenido vacas de que se han muerto por ingerir bolsas plásticas. Y también lo que tiene que ver con las enfermedades como el dengue o cualquier enfermedad de estomacales que tiene que ver con el hecho de que la basura generalmente en las comunidades se tira en predios vacíos porque no existe un sistema de recolección. Entonces, nosotros para poder llegar a más personas lo que hicimos fue visitar varias series de iglesias donde hablábamos un poquito y les preguntábamos acerca de que si ellos sentían como que una necesidad de que hubiera una manera diferente y más adecuada de manejar la basura, y con estas personas pues hicimos como una encuesta, medimos que tanto la comunidad sentía o vivía la necesidad, y pues le hicimos varias actividades, por ejemplo, de capacitaciones, donde ya nos reunimos con personas que no solo ven el problema del maltrato de basura como un problema para la comunidad, sino que están dispuestas a trabajar para mejorar esta situación. También hicimos ferias medioambientales donde se trató de explicar un poquito y de trabajar con ellos de que el hecho de vivir de una manera más amigable con el ambiente no es hacer las cosas diferentes o como tener un trabajo aparte, sino de que es como planificar un poco mejor las cosas y de esta manera medir el impacto que nosotros íbamos a tener. Creemos que la gente siente la necesidad y que están dispuestas a trabajar en pro de que el proyecto sea posible. El hecho de cambiar una cultura como es la cultura ambiental es bastante difícil en cualquier lado, pero ellos ya han visto las necesidades porque ya han sido enfermados o ya han perdido ganado y ya han visto la necesidad no solo desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista económico, que a veces tristemente es lo que más mueve a las familias para mejorar. Y proyectos que ya han estado presentes en la comunidad y los niños de la escuela también tienen como un antecedente donde ya han venido trabajando temas de reciclaje y han participado en ferias y en movimientos con los colegios, que pienso que independientemente de que sea que vaya a haber dificultad, pues no va a ser tanto porque ya hay como un cimiento y una costumbre en la comunidad de hacer trabajo por mejorar. Primero, tener identificada la necesidad de hacer el cambio, que creo que en esto, aunque no es lineal en toda la comunidad, sí existen varios sectores que son importantes, como son los pastores de las iglesias, que también ayudan a contribuir a dirigir a las personas que lo visitan en este aspecto. Y sobre todo eso, que ya ellos identificaron una necesidad. Lo segundo sería que ellos están aprendiendo a hacer cosas a corto plazo, es ir cambiando de hábitos poco a poco, porque no vamos a esperar que de la noche a la mañana una persona tenga un cambio de conciencia total, pero sí puede ir haciendo cambios mínimos de hábitos básicos. Por ejemplo, si voy a la pulpería, en vez de pedir una bolsa, voy a llevar mi bolso, o si me alcanzan las cosas en la mano, llevarlas así. Y que ellos poco a poco vayan integrando y reaprendiendo, porque realmente eso es la parte más importante de que nosotros o las personas de la comunidad tienen que aprender a hacer las cosas de manera diferente.